Hola, bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y este es el weekly blog donde os cuento qué he estado leyendo y viendo durante los últimos tiempos. A ver, tengo una serie de libros que enseñaros, pero como os he dicho por todas partes y todos lo sabéis ya porque me habéis comentado muchísimo sobre eso, he estado malita y entonces pues se me ha juntado un poco las cosas que tenía que enseñar a los weekly blog, que son las cosas que voy leyendo, con lo que va a ser ya el Brapap de marzo. Por lo tanto, os voy a enseñar cosas que he estado leyendo, pero no os voy a hablar mucho de ello porque ya os hablaré en los libros del mes, es decir, en el Brapap de marzo. Lo que sí os voy a hablar un poco más es del que estoy leyendo ahora, que se corresponde al Brapap de abril, que lo grabaré a principios de mayo. Y como falta mucho tiempo, ese sí os voy a hablar. Comencé leyendo Nada es lo que parece, de Teresa Oteo. Es un libro que es de ficción, básicamente es ficción sobrenatural. Cuando lo empiezas a leer parece que es un libro de misterio, que investiga asesinatos y tal. Pero conforme vas avanzando, sobre todo al final, te das cuenta de que es un libro que es de ficción sobrenatural, ocurren cosas sobrenaturales. Además es un libro que trata sobre satanismo, es una historia que trata sobre satanismo, en concreto sobre adoradores de Seth. La verdad es que es un libro que me gustó, lo leí rápidamente, fácil y tal, pero que estuvo bastante bien. El siguiente que leí fue el tercer ómnibus de Buffy Cazavampiros. Ya sabéis que a mí me encanta Buffy. Yo soy generación Buffy, igual que hay muchos de vosotros que soy generación Harry Potter, yo soy generación Buffy. Aunque os parezca un poco antigua por ser generación Buffy, pero me siento muy orgullosa por ser generación Buffy. Bueno, el tercer ómnibus es el que más me ha gustado. Y si de verdad os interesa esto, por favor, tenéis que ver el Brapap porque voy a contaros un montón de cosas de los ómnibus, ya que cada vez que los enseño me hacéis un montón de preguntas, o por redes sociales, o en vídeo y tal, así que quiero contaros un montón de cosas, ¿vale? Que lo sepáis. Y este me ha encantado. El siguiente libro que leí fue Zafiro, el tercer volumen de la saga El amor más allá del tiempo, también llamada Piedras preciosas. A ver, este libro me ha encantado. Sí, el primero, que es Rubí, me encantó, el segundo me ha gustado muchísimo más. Y estoy deseando leer el tercero porque es que lo que tiene este libro de genial es que no solo es un libro de ficción, sino que además es muy divertido y su protagonista es muy especial. Y os animo muchísimo a que lo leáis si todavía no habéis leído esta trilogía porque es genial y ya sabéis. Y ahora sí, vamos a hablar del que estoy leyendo ahora, que os puedo contar un poco más sobre este libro porque ya queda bastante para el Brapa. Se trata del segundo volumen de la saga de Suki Stackhouse o Vampiros Sureños, que en esta edición se llama Corazones Muertos. Corazones Muertos es el segundo, pero no sé por qué le pusieron este nombre cuando en otras ediciones se llama Vivir y Morir en Dallas, lo cual puede confundir muchísimo a los lectores. De hecho, el original se llama Living Dead in Dallas, así que entiendo que le pusieran Vivir y Morir en Dallas, pero no Corazones Muertos. No sé, como no fuera algo de derechos de autor o no sé, de Charlaine Harris, que no lo he dicho. A ver, esos libros son para los fans de los libros de vampiros. Y además yo soy muy fan de la serie True Blood, así que vi la serie antes de leer los libros. Los tengo todos menos el último, que es el 13, que es el más nuevo, porque yo compré los libros hace tiempo ya tirados de precio en Todo Colección. No, fue en Libros Alcana, los compré pues por 80 céntimos o 90 cada uno. Más o menos fue a ese precio. Y me falta el 13 porque el 13 es el más nuevo y no lo hay de segunda mano porque es nuevo. Así que ya yo creo que ya pronto, si puedo, lo conseguiré para tenerlos todos. La razón por la que los compré fue que tengo un mono de True Blood tremendo, pero llevo teniendo un mono de True Blood desde que terminó la serie, desde que vi la última temporada. A mí no me gustó que la cancelaran y que tuviera que terminar ya por fin. Yo quería que continuara porque soy muy fan, sobre todo soy muy fan de Suki y de Eric Northman, ¿vale? Y entonces pues llevaba muchísimo tiempo con mono de True Blood y solo había leído el primero, y a mí el primero me gustó la verdad, porque además, aunque tiene algunas diferencias
Cuando yo lo leía me recordaba mucho a la serie y eso me gustaba. Pero también tiene suficientes diferencias como para que no te aburras. Por ejemplo, si lees Canción de Hielo y Fuego, es tan similar la serie a los libros que te puedes aburrir si has visto la serie. Pero eso no me pasa con la saga de Suki Stack House, porque es muy similar, reconoces a los personajes y todo eso, pero no son exactamente iguales. Y por lo tanto, pues también descubres muchas cosas nuevas. En este segundo libro, a ver qué cosas os puedo contar para no hacer demasiados spoilers. Aparece una Ménade, que si recordáis la segunda temporada también apareció una Ménade. Bueno, pues aparece una Ménade, no sé si va a ser igual que en la segunda temporada porque voy por aquí, todavía no lo sé. Aparece una Ménade, aparece la Iglesia del Sol, es decir, aparece Steve Newling y también aparece Sarah Newling. Y Suki viaja a Dallas porque necesitan de, digamos, sus servicios como telépata. Pero hay diferencias. Por ejemplo, hay una gran diferencia que no os voy a decir, no os puedo decir porque a lo mejor habéis visto la serie, pero no habéis visto el libro. Así que voy a intentar explicarla de una manera que los que han visto la serie y leído los libros sepan a qué me refiero, pero los que no habéis leído los libros, pues no os hago un spoiler. Hay un personaje muy conocido que muere en este segundo libro, pero en la serie llega hasta el final. Entonces es un impacto total cuando tú nada más empiezas a leer el libro y aparece muerto y tú, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que era un personaje que era... Nada, no puedo decir cómo era, porque entonces ya sabéis quién es. Yo creo que la serie decidieron que merecía la pena continuar con él y no matarlo. Pero bueno. Luego también, por ejemplo, hay otra diferencia, es que Tara no aparece. No aparece Tara. Y ayer me dijo Alma Lectora, que ella los ha leído, casi todos, que aparece en el quinto o el sexto libro. Pero si Tara era de las mejores, es que Tara es súper divertida. Y yo estoy leyéndolo, estoy echando de menos a Tara. De menos. La estoy echando de menos. Bueno, pero me encanta. Te lo pasas un montón de bien. Una de las cosas por las que os lo recomiendo es porque, aunque no sea un libro, es decir, literatura de peso y tal, pero te lo pasas un montón de bien. No están mal escritos, tiene humor, no sé. Yo me lo paso genial. Se lee muy rápido, además, no son demasiado gordos, ninguno creo. Y se lee muy rápido, te lo pasas bien. No tiene pelos en la lengua, Charlaine Harris no tiene pelos en la lengua. Y tampoco lo considero que sea literatura basura, porque me lo paso tan bien. Y habla de muchas cosas de cultura general, que lo considero un libro simplemente para pasarlo bien, para pasar un buen rato y una lectura ligera con la que reírte, con la que pasártelo bien. Y si además te gusta la ficción, sobre todo de vampiros, pues yo os recomiendo muchísimo la saga. Y otra cosa, si os gusta leer sagas, pero tenéis miedo a que sea una saga que se os haga pesada y no la terminéis, yo creo que esta es una buena opción porque se leen rápidos, como os he dicho, no son muy largos y... En mi caso, yo creo que si me pusiera a leerla toda el tirón, la leería enseguida, porque es una lectura muy ágil. Os la recomiendo muchísimo. Y bueno, ahora vamos a hablar de la serie que he estado viendo durante estas últimas semanas, que es Outlander. He estado viendo la primera temporada de Outlander. Todavía no la he terminado de ver. Pero bueno, contaros un poco qué me está pareciendo. Yo tengo Outlander prácticamente desde que se estrenó en español porque tengo una amiga que ve las series en inglés desde que se estrenan en el país de origen y eso quiere decir que ella está constantemente poniendo cosas en las redes sociales sobre series que a lo mejor no vais a ver nunca porque algunas ni siquiera van a llegar en español aquí. Y desde el principio esa serie me atrajo mucho porque ella ponía muchas cosas y además ella me decía, te va a gustar. Y enseguida, cuando salió en español, la conseguí. ¿Qué me está pareciendo Outlander? Outlander es una serie que está basada en los libros de Diana Gabaldón, bueno, Diana Gabaldón, y es como una especie de ficción romántica sobre Highlanders. Son libros de romántica, pero hay ciertas cosas sobrenaturales y mágicas y tal. Y también
tienen una mezcla histórica. Bueno, ¿qué me pareció? Al principio yo iba con la idea de que eran libros románticos de Highlanders. Si habéis leído algo sobre romántica de Highlanders o romántica de vikingos, que claro, yo me inclino un poco más por la romántica de vikingos, aunque no descarto también leer mucho sobre romántica de Highlanders, pues si leéis esas cosas, son libros sumamente eróticos. Que si no queréis leer nada erótico, no probéis ese tipo de libros. Entonces, yo por ejemplo tengo la teoría de que, bueno, hay gente que juzga mucho a los hombres que a lo mejor ven, digamos, revistas guarras, pero es que hay libros románticos que son similares, lo único que tú no ves una foto de un hombre desnudo, pero es que te describen todo al detalle y tú en tu cabeza te lo imaginas igual. Son muy porno, y no es que esté mal, ni considero que haya que juzgarlo mal, porque es algo natural. No es algo sucio, es algo humano. Entonces, este tipo de libros son así. Y cuando yo empecé a ver la serie, pues dije, vaya, pues veo mucho tema histórico y no veo nada de tema sexual cuando este tipo de libros son muy eróticos. ¡Qué equivocada estaba! Estaba muy equivocada porque después empezaron a salir cosas eróticas y muy, 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 muy explícitas. Esto quiere decir que si no queréis ver cosas eróticas explícitas, no veáis esta serie. Y también quiere decir que si, por ejemplo, tenéis niños y no queréis que vean esas cosas, porque, por ejemplo, salen intentos de violación también y todo eso, pues que la veáis en un horario en el que vuestros hijos no estén ahí. ¿Cómo de explícita? Pues, como os he dicho, intentos de violación, mujeres y hombres desnudos, hasta tal punto que, por ejemplo, en el capítulo que yo estaba viendo ayer, y voy a ser un poco grosera, pero creo que es la mejor manera de escribiroslo, había un hombre machacándosela. Y se veía, quiero decir, no se veía el gesto, se le veían sus partes. Así que es muy explícita. En cuanto a que se vean las partes íntimas de un hombre, os voy a dar mi opinión. Me parece completamente natural y si se puede ver el cuerpo de una mujer desnuda al completo, que desde los años 70 o antes han estado viendo las películas, las mujeres desnudas, completamente. Pero de los hombres no, porque no se puede ver a un hombre desnudo en la tele completamente. La gente suele decir que es porque el cuerpo de la mujer es bello, pero el cuerpo de la mujer es bello para el hombre, pero para la mujer el cuerpo que es bello es el del hombre. Ya me entendéis, ¿no? Es muy injusto. Yo creo que también deben verse los hombres desnudos en la tele. Si se ve una mujer desnuda, se ve también un hombre desnudo. Y si no se ve una mujer desnuda, pues no se ve un hombre desnudo. Ya está. Ya está. Entonces a mí me parece bien que en Outlander salga gente desnuda y salga todo eso. Además, es que tú te das cuenta de que, digamos que parte de la chicha de la serie tiene que ver con eso, porque, claro, son libros de Highlanders, de romántica de Highlanders, y como os he dicho, son esos libros muy eróticos. A ver, a mí me está gustando mucho. Además, hay una parte que me gusta mucho, que también por eso hay gente que me decía que me iba a gustar, y es porque vemos cosas de lo que serían las tradiciones de la Europa antigua. Bastante resumido, pero así. Y, por ejemplo, aparecen cosas que tienen que ver con las cosas que hacían las culturas y religiones nativas europeas y todo eso. Por ejemplo, para explicaroslo, os voy a contar de qué va Outlander. Porque la gente dice, he visto Outlander, me ha gustado. ¿Y os dais cuenta de que la mayoría, ninguno te cuenta de qué va Outlander? Deberían contarte de qué va, ¿no? Para saber si te va a gustar y quieres verla. Bueno, ¿de qué va? Durante los años 40, la protagonista, que es enfermera de guerra, viaja con su marido a Escocia. Entonces, hay un círculo de piedras y una noche su marido le dice que se ha enterado de que va a haber una especie de ritual de lo que sería un círculo druídico y que pueden ir a verlo a escondidas. No deberían estar allí, pero ellos van a verlo a escondidas. Entonces, lo que están haciendo el círculo druídico es celebrar, no recuerdo ahora si era un solsticio, un equinoccio, un cuarto de la estación. A ver,
para explicaros un poco sobre, muy genéricamente sobre tradiciones y religión nativa europea. Las religiones antiguas europeas tenían una serie de fiestas que celebraban, por ejemplo, los solsticios y los equinoccios, que son cuatro, pero también celebraban lo que serían los cuartos de la estación, que muy básicamente serían otros cuatro, aunque también había otras fiestas. Y eso es muy básicamente lo que la mayoría de religiones y culturas europeas celebraban. Entonces, un cuarto de la estación, por ejemplo, sería Samhain o Halloween. Otro cuarto de la estación sería, por ejemplo, la Candelaria o Involk, etc. Entonces, yo creo recordar que lo que estaban celebrando en la serie era Samhain. Creo recordar, ¿vale? Entonces, esos cuartos de la estación pueden ser tan importantes o más como un solsticio o un equinoccio. Vale, pues eso es lo que están celebrando y ellos lo observan en secreto. Al día siguiente, ella le dice a él que quiere ir a mirar una planta que había visto en el círculo de piedras, porque a ella le encantaba todo lo que tenía que ver con las hierbas, lo que hoy llamaremos fitoterapia. Eso a mí me encantó porque yo soy igual, y conocer todas las hierbas del campo igual que yo, eso me encantó. Y entonces ella coge el coche y va allí. Pero cuando está allí ocurre una cosa que, si os gusta la temática celta, podéis ver el libro sobre celtas, incluso podéis escuchar a personas de hoy en día que han estado en círculos megalíticos y dicen que les ha pasado algo así extraño. Y es que ella escucha unas voces en las piedras. Y esas personas que dicen en la realidad que les ha pasado. Es un misterio y tal, pero bueno. Y ella se acerca, toca la piedra e instantáneamente se ve transportada a 200 años antes al mismo lugar. Y ahí comienza la aventura, porque claro, imagínate, 200 años antes. Y no os voy a decir qué pasa para que lo descubráis, pero solo os voy a decir que conoce a Jamie, que es un Highlander muy guapo y muy mono y muy galante, con su falda de cuadros escocesa y todo eso. Y es muy guay. A ver, para mí, Jamie es demasiado guapo. A mí no me gustan los hombres tan guapos. Es que me parece, Jamie me parece un poco una muñeca. No sé. Pero bueno, está muy bien. Y sé que a muchos de vosotros os va a gustar Jamie, porque sé que a muchos os gustan los hombres así de guapos. Pero no sé, para mí es demasiado. Es que además a mí no me gustan los metrosexuales. Y yo lo veo un poco como un Highlander metrosexual. No sé, pero bueno. Pero da igual. A mí la serie me está encantando, es genial. Lo único, deciros que los capítulos son muy largos y al parecer los originales son aún más largos, pero les han metido la tijera y los han acortado, lo cual me parece un crimen. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, esto es todo lo que he estado haciendo, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.